Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo acá estamos jodidos pero contentos, pero no contentos de estar jodidos. En este día les traemos no una receta de comida, es más bien como un refrigerio. Como acaban de ver en el principio del video, estuve pelando lo que son los plátanos. Las manos me quedaron un poco como sucias, pero no están sucias. Esta es la leche que deja en realidad lo que es el plátano. Como está verde, vamos a hacer unas ricas tostadas. Para ello vamos a tener que ocupar esta cuchilla especial para lo que son los plátanos. Vamos a tener los plátanos, que es lo principal, y lo que es solamente lo que son los recipientes donde usted lo va a ir depositando. Ahora bien, miren esta cuchilla es especial para eso. Estas las pueden mandar a hacer a los carpinteros, más que todo, ¿verdad? Este tornillo que trae acá, si lo pueden observar, este sirve para socar. Miren, acá se abre la sierra. Esto sirve para ver qué tamaño de grosor usted quiere lo que son las tostadas. Entre más lo soca, van a salir más delgaditas, y entre más lo afloja, van a salir más gruesas. Yo las quiero delgadas, por lo que la voy a socar. El otro detalle es que usted tiene que tener mucho cuidado a la hora de utilizarla, porque lo que tiene acá, esto tiene bastante filo. Y lo que le puede ocasionar a la hora de estar rallando el plátano, se le puede cortar un pedazo de dedo, de yemita de los dedos. Yemita les digo yo, pero en realidad tiene un nombre especial. Vamos a empezar. Voy a poner se me olvidó un recipiente. Bueno, vamos a empezar a lo que es a rallar el plátano. Están saliendo muy gruesos, lo voy a socar un poco más. Bueno, acá ya tengo ya rallado todo lo que es el plátano verde. Ahora vamos a esperar a que la olla caliente para poder colocarlo. También otra sugerencia que les voy a dar. Como lo dije anteriormente, a la hora de utilizar esto tienen que tener mucho cuidado por algún corte que se haga en sus dedos. Tengo las manos así como sucias, pero es por lo verde del plátano. Tenga mucho cuidado porque los accidentes nunca están lejos de pasar. Quédense durante el final del video para que vean cómo van a quedar estas ricas tostadas. Estas pueden ir acompañadas con curtido, con salsita, con salsita también. O también, como muchas personas la preparan acá en El Salvador, le echan curtido, le echan sal, en una ocasión es limón y chile. ¿Sí? Yo creo que ya calentó lo que la voy. No, le falta un poquito. Bueno, vamos. También
Me pasó algo, que no me lo esperaba. Resulta que a la hora de ir a comprar, solo plátano pequeño me dieron. Solo plátano pequeño me dieron, ya no tenían del más grande. Pueden ver ahorita cómo van a quedar pequeñas y delgadas. De plátano. Lastimosamente la lluvia me vino a arruinar lo que es la grabación, pero todo es parte de la naturaleza y no hay que renegar. Gracias por haberme acompañado durante todo el video, se le agradece enormemente. Desearles muchas bendiciones a usted, a su familia. Cuídese, que Dios me lo proteja a cada uno de ustedes. Gracias por haberme acompañado. También decirles que mi hermana no se ha podido presentar en los videos anteriores, porque tiene mucho trabajo, ya que estamos en los últimos días de lo que es la época escolar. Se le agradece mucho, gracias por todo, bendiciones y nos veremos a la próxima. Bueno, después de las ricas tostadas, yo sé que me había despedido, ¿verdad? Pero igual me ocurrió grabar esto. Después de las ricas tostadas que hice, le trajeron acá a regalar unos ricos jocotes de corona, miren. Es que estamos en la temporada de los jocotes de corona, ¿verdad? Pues sí, como no he comido mucha tostada, ¿verdad? No es malo hacer un revoltijo aquí en el estómago. Yo sé que se les antoja a ustedes. Este jocote no es el mismo del invierno, no lo vayan a confundir, dijo alguien por ahí. Riquísimo. Yo lo como así, ¿verdad? Por mis dientes. Ahorita siento que mis dientes me van a caer todito. Ayer me fui a cambiar lo que son los... Como cada mes, eso cada mes se cambia. Ayer me dio una socada. Que cuando me quitaron todo el alambre sentía que los dientes me iban a caer. ¿Sabían ustedes que los dientes nunca vuelven, nunca tienen la misma fuerza como la tenía al principio cuando uno se coloca esas cosas? Nunca vuelven a ser igual. No me las han quitado todavía. Primero Dios, más adelante me las quiten. Ya poquito falta. Pero lo que les quiero dar es conocer que cuesta, es un sacrificio porque duele todo lo que es la dentadura. Uno tiene idea del dolor que uno sufre. Y he conocido muchas chamacas, chicos, chicas, que se lo ponen solo por molestar, solo por lucirlo. No. Si mis dientes no hubiesen sido pando, yo no me coloco esto por molestar o por lucirlo. Porque me los puse por esa razón. Mis dientes estaban demasiado pando. Esos dos de adelante, uno estaba montado al otro, ¿verdad? Y los colmillos estaban como un poco hacia adentro. Estos de abajo también estaban un poco pando. Pero... Es hereditario. Por eso. Yo sé que se dan todas un poco así, ¿verdad? Lastimosamente no está acá para regalarle. O le queda a ver. Bueno. Entre las manos sucias. Siento que. Ando sucia, siento que.
porque no se me quita la leche del plátano. Pues ya les digo, señores, acá tenemos los ricos jocotes de Corona. Solo les va a tocar ver. Miren qué grandote, ¿ves? ¿Cuánto quieren saber el precio de esto? Acá, como ya empezaron a comérselo unos gatillos, por ahí andan sueltos. Vieran que hay un montón de gatillos y les gustan los jocotes. Entonces ya empezaron a comerlo porque venían 200 jocotes en el huacal por, puedo mencionar nombre, el precio. Venían 200 jocotes por $15. Los vendieron baratos, pero en realidad están carísimos a veces en el mercado o quien tiene ventas de jocotes de Corona. Dan hasta 7 jocotes por el dólar, ¿verdad? 7 jocotes por el dólar. O 5 por el dólar. 5 por el dólar, ¿verdad? Hasta han llegado a dar 5 jocotes por el dólar de estos de Corona, mira. Quiero ver. Esto es $1 de jocote, ¿sí? Así que nosotros nos han traído barato de jocote, 200 jocotes por $15. Bueno, con esto los dejo, ¿verdad? Saluditos y bendiciones a cada uno. Y nos veremos a la próxima. Saluditos. Acá les dejo.